Clasificación M, por adolescentes mayores. Somos exploradores, pero es una nueva galaxia. Debemos prepararnos para todo, incluyendo el combate. Soy Liam Costa, experto en seguridad y emergencia del equipo pionero. Antes de partir, necesitan entrenamiento en movilidad y armas de fuego. Lo importante es la adaptabilidad. En las arcas el espacio es limitado, así que las armas y las armaduras están diseñadas para ser personalizadas frecuentemente y en plena acción. Hay cuatro tipos fundamentales de armas: pistolas, escopetas, rifles de asalto y francotiradores. Las pistolas son el arma estándar de corto y medio alcance, fáciles de apuntar y con poco retroceso, así que pueden disparar en movimiento, pesan poco y se recargan rápidamente. Cuando quieran un poco más de potencia, la pistola Carnifex con aumento de lanzagranadas para expertos. A continuación, las escopetas, perfectas para acercarse. Son fáciles de manejar, ideales para blancos grandes, grupos o solo para hacer más daño. Tienen más potencia y ángulo de dispersión. Al igual que todos nuestros kits, son muy adaptables. ¿Mi favorita? La Katara con cartuchos láser. Por razones obvias. Después, los rifles de asalto. Buena cadencia de disparo, eficaces contra blancos rápidos y escudos. Y si controlan el retroceso, también son útiles desde lejos. Si pueden ver al blanco, lo más probable es que le den. Mi aumento favorito, Avenger con conductos eléctricos. Por último, los fusiles de francotirador, los pesos pesados. Alta potencia, precisión y un alcance muy, muy largo. Derriba casi cualquier cosa mientras que estén bajo tu mira. Pero las armas de fuego no lo son todo. Están en combate a corta distancia. ¿Disponen del refinamiento para usar una espada biótica Asari? ¿Pueden con un martillo Krogan? Algunos tienen implantes bióticos y Omnitools avanzadas. La biótica puede modelar el mundo, y si hay que pelear será su recurso principal. Cualquier objeto puede ser un proyectil, incluso un enemigo. Pueden lanzarlo al aire para ofrecer un blanco fácil a sus compañeros. Cuando manipules el combate a nivel gravitatorio, casi todo es posible. Las Omnitools son herramientas, tanto útiles para defenderse como para atacar. Con ajustes y entrenamiento pueden congelar, quemar o electrocutar. Y nunca subestimen a la clásica Omnicuchilla. Lo importante son las opciones. Yo prefiero un poco de todo, pero si se centran en ciertas habilidades podrán hacer cosas increíbles. ¿Eres especialista en biótica? Deberías ser adepto. ¿Te gustan las tácticas? Prueba con Centinela. ¿Prefieres adrenalina y la velocidad? Vanguardia. Echa un vistazo a cada especialización y se harán una idea de las posibilidades de lo que pueden hacer. Por último, hablemos de movilidad. Me refiero a movilidad divertida, como los propulsores. ¿Necesitan una posición elevada? No hay problema. Un rápido acelerón los sacará del peligro. Como todos los propulsores son adaptables por si las cosas se complican. No hay nada mejor para explorar. La iniciativa significa un nuevo comienzo, los primeros pasos. Con el equipo y las habilidades adecuadas estaremos listos para todo. Todos tenemos un papel y lo más importante, nos tenemos los unos a los otros.